Buenas conmemorar la vida, la palabra, la lucha de nuestra querida Julia. Para nosotros este espacio, este homenaje, significa muchísimo. Significa honrar a la palabra, la lucha de una gran mujer, pero también significa la continuidad. Es como una forma de agradecer, es una forma de poder decirle a Julia, donde esté, a sus energías, a su palabra, que no solo la recordamos por su poesía, sino también por su compromiso, por el papel importante que tuvo en este país para poder denunciar, para poder acompañar la cantidad de vidas que fueron salvadas gracias al trabajo de denuncia y de cuidado de Julia Esquivel. Y pues, para comenzar este homenaje, vamos a compartir con ustedes un video de Comunicarte que narra precisamente eso, quién era Julia Esquivel. El video tiene imágenes de un documental hecho por Comunicarte sobre Rabinal y también tiene música de Kimi. Vamos a ver este video. Decidido cantar, tocarte con mi voz y decirte que estoy viva. No pienses que es Julia la Esquivel, escritora y poetisa comprometida con la justicia y la paz en Guatemala y el mundo. Teóloga y poeta, su poesía, influenciada por la teología de la liberación, se basa en la activa comunión entre la Iglesia Católica y los pobres. Por eso, siempre trabajó con organizaciones de derechos humanos. Y como ella misma dijo en su poesía, no era una mujer poseída, sino una mujer con un corazón humano. Yo no soy una posesa, no soy una loca poseída por una idea fija. Soy solo una mujer con un corazón humano. Soy solo una rebelde frente a la fría y calculada corrección del funcionario. Julia escribió extensamente sobre la necesidad de liberación que los pueblos latinoamericanos tienen. En su poesía hace un llamado a la conciencia y nos hace reflexionar sobre las necesidades de los pueblos oprimidos por sistemas políticos y religiosos injustos. Yo trabajé en San Pedro de Ayacucho en los años 70. Todo lo que pasa por acá me despierta mucho interés. Yo estoy en contra de la minería a cielo abierto. ¡Que viva la tuya! Por eso, Luis Cardoza y Aragón, en la presentación de Florecerás Guatemala, escribió esto sobre la autora. Pensé que no había escrito sino un solo poema, un mismo poema en donde la oigo sollozar su plegaria, estremecida de espanto y furia santa. Veo que llora, que la estrujante tragedia de Guatemala nunca la olvida. Julia es testigo de esa tragedia y es ejemplo de fidelidad, de lealtad y bondad. Julia nos ha enseñado a llevar nuestra tierra en el corazón. La poesía de Julia Esquivel nos trae las lágrimas, la sangre derramada y toda la agonía de Guatemala. Pero más que dolor y muerte, su mensaje también nos trae vida y esperanza. Por eso dijo:
En lo más oscuro y sórdido, en lo más hostil y áspero, en lo más corrupto y asqueante, allí obras tú. Por eso, tu Hijo bajó a los infiernos para transformar lo que no es y para depurar lo que cree que es. Esto es esperanza. Bueno, voy a subirme un poco a mi micrófono, parece que no se me está escuchando bien, espero pues eso ya no pase. Como veíamos en el video, como decía antes, este fue es un pequeño video documental de comunicarte, quien hace magia en 5 minutos para contarnos un poquito de quién fue Julia Esquivel, esa mujer comprometida con la vida, con los pueblos, con los oprimidos, que decidió dedicar su vida a las grandes mayorías desfavorecidas, a los perseguidos, no solo durante el conflicto armado interno en nuestro país, durante el terrorismo de Estado y la persecución, que la llevó al, o sea, su opción por los pobres la llevó al exilio, sino también durante los últimos años en La Paz, acompañó todas las resistencias y tenía una posición política clara y contundente en favor de los pueblos, en contra de la minería y de los nuevos despojos. Acompañó todas las resistencias, ya estando ella enferma, los problemas de salud que tuvo en los últimos años. Ella continuaba yendo a las resistencias, estaba en todas las manifestaciones, en todas las actividades políticas, de denuncia, culturales. Estaba ahí doña Julia Esquivel acompañando, no solo acompañando, ella era también resistencia, y como honrando ese acompañamiento y ser parte de esa resistencia, vamos a presentarles un video de doña Felicia. Doña Felicia Muralles, que es parte de la resistencia de La Puya, ella grabó unas palabras y una anécdota de esto que significó doña Julia Esquivel en las nuevas resistencias y en la defensa del territorio. Vamos a ver. Muy buena tarde, mi nombre es Felicia Muralles, soy parte de la resistencia pacífica de La Puya. Para mí es un gran gusto ser parte de este homenaje a doña Julia Esquivel. Doña Julia para nosotros en la Resistencia Pacífica de La Puya fue una persona muy especial, muy querida por todos. A mí me significaba como mi abuelita, que tenía mucho cariño, era muy querida doña Julia. En muchas ocasiones vino a la Santa Misa, los domingos que había misa en la Resistencia, ella siempre se hacía presente. Como un mes antes de fallecer, ya cargaba muchos quebrantos de salud, vino y se puso a comentarnos que había ido a todas las resistencias del país a visitarlas.
Me imagino que ya fue como una despedida porque ella ya poco le quedaba de vida. Pues a un año de su partida, porque sabemos que se fue físicamente, pero espiritualmente sigue en nuestros corazones. Sabemos que se fue a interceder por nosotros, a los que todavía quedamos en este mundo. Sabemos que ella era una persona muy luchadora y estará rogándole a nuestro Padre Dios de que nos cuide, que ganemos esta lucha y que nos proteja. Doña Julia para mí significó mucho, porque tenemos tantos recuerdos de ella, pero tengo dos recuerdos muy especiales. En una ocasión me dijo, mira, te voy a regalar 4 pañuelos de estos, como este, me dio 4 pañuelitos, que yo los compartí con 3 compañeras más, y me dijo Doña Julia, te regalo estos pañuelos, Lichita, me dijo, porque sé que les falta mucho que llorar, y para eso les va a servir. Analizo yo que lo que ella quiso decirnos fue de que el camino es largo por recorrer, que nos falta mucho que sufrir y que por eso nos daba simbólicamente esos pañuelitos. En otra ocasión me dijo, te regalo esto, me dijo, que es un monedero común y corriente, pero dentro del monedero venía algo muy especial. Como ustedes podrán ver, venía muy bien cuidado, muy envueltito. Tal como ella me lo dio, así lo guardo yo como una reliquia. Me imagino que ella lo obtuvo tal vez de sus antepasados. Como podrán ver, es una figura de Jesús crucificado. En la parte de atrás tiene un letrero muy pequeñito que no se entiende qué dice. Pues yo lo guardo con mucho cariño porque Doña Julia fue una persona muy especial. Yo sigo conservando este recuerdito tal como ella me lo pudo dejar. Doña Julia, a un año de su partida, la recordamos y la queremos mucho. Sabemos que fue una persona muy luchadora, muy entregada a las resistencias. Y quiero decirle, Doña Julia Esquivel, que donde quiera que esté, que por fe sabemos que está en el cielo, que interceda por nosotros que todavía recorremos esta tierra. Gracias. Como le decía doña Felicia, doña Julia fue una mujer comprometida que acompañó, como les decía, las resistencias durante toda su vida, hasta el último suspiro, hasta el último momento, y la acompañó desde muchas formas, pero lo que recordamos o lo que queda en nosotras son esas palabras de doña Julia, de cómo ella a través de su poesía no solo nos estremecía y nos impulsaba en la indignación, sino también era un acto de denuncia. Sus palabras, poesía, era triste porque era de denuncia, pero también nos llena, aún hoy, nos sigue llenando de esperanza. Y como una forma también de devolver, de dar lo que ella tanto nos dio, vamos ahora a presentarles a una compañera, a Brenda Solís. Brenda Solís va a compartir con nosotros, va a leer un poema que ella escribe a esa mujer que nos dio tanta poesía, que devuelve o le da un poco de esa poesía. Bienvenida, Brenda, y muchas gracias. Mientras escribo, la patria azul es un gato. Ella sigue viva, denunciando. Entonces la patria se vuelve jaguar. Julia Esquivel, la que nació en San Marcos en 1930, la académica, psicóloga, poeta, profetisa, activista y mística, no escribió poesía por escribir. La poesía fue para ella su arma para luchar por los desposeídos y perseguidos. Pero su poesía era más que 7 libros. Fue la manera de dejarnos documentada su lucha,
pensamiento en forma de verso. Leamos a Julita, leámosla, y practiquemos su vida, o como decía alguien por ahí, recémosla. Su literatura está influida por la teología de la liberación, aunque por ser mujer, en 1953, el seminario presbiteriano le negó su inscripción. Asistente pudo estudiar en Costa Rica y así ejercer el ministerio pastoral. Siendo una agente caracterizada por la comunión con todas las religiones, eso la hizo un ejemplo tremendo, paz, reconciliación. Ay, Julita, Julita, en Guatemala, como en Ciudad Juárez, ser mujer resulta un acto de valor. Julita falleció un día como hoy, 9 de julio. La biblioteca de Sedepta lleva su nombre. Y en el mundo sus libros andan traducidos y dispersos. Hablando. Ella fue el salmo constitutivo de una antología. Algunos secretos del reino, amenazado de resurrección. Florecerás Guatemala, el Padre Nuestro desde Guatemala. La certeza de la primavera. Toda Guatemala es una Rigoberta Menchú. Nuestra patria hermana es solo una mujer. Julita, la que abrazaba sin dobleces, la insurgente y solidaria, la delicada como solo ella, la que casi nadie conocía hasta hoy, la estimada y escuchada en el extranjero, en el exilio, traducida a muchos idiomas, y la justicia era idioma universal perseverante, la que quizá no hubiese querido que se dijera todo esto de ella, porque su vida y compromiso fueron sus pretensiones de fama y de gloria. No escribió para ganar un premio nacional de literatura, no escribió para saciar su ego, no escribió para ganar fama ante los del canon. Su literatura trascendió estos miserables afanes y ambiciones. Nunca trascendió el grito de florecerás Guatemala, amenazada de resurrección, pues se marchó y nos dejó su legado de amor. Thank you.
Bueno, muchísimas gracias a Brenda Solís por esta hermosa poesía en este homenaje a Julia Esquivel. Escuchábamos de fondo al principio cuando Brenda nos compartía su poesía, una marimba, y luego al terminar ella la lectura vimos a la marimba, que es la marimba de la familia Villeda Solís, que es una marimba de Chiquimula. Es la familia de Brenda quien la acompañaba en este homenaje. Muchísimas gracias de nuevo, Brenda, por estas palabras y por esta poesía. Doña Julia Esquivel fue una mujer que acompañó, como hemos dicho, las resistencias, que fue resistencia, que salvó tantas vidas de tantas formas en la denuncia, rompiendo el cerco mediático en el que estaba metido Guatemala, alzó la voz en favor de los oprimidos, de los perseguidos, de lo que ella creía justo. Y en su regreso a Guatemala, o ya luego del conflicto armado interno, del terrorismo de Estado, no cesó su lucha. Y no solo lo hizo desde el acompañamiento y el siendo resistencia también a la defensa del territorio contra la minería, contra los nuevos despojos, sino también acompañando a las y los sobrevivientes de los crímenes de lesa humanidad, a los sobrevivientes de las masacres, a los sobrevivientes del genocidio, y también a la búsqueda de las personas detenidas, desaparecidas, acompañando a las familias de diferentes formas, dándoles en la búsqueda, pero también en encontrar esa reconciliación. Yo hablé en alguna ocasión, tuvimos una entrevista con ella desde Hijos, y ella sí decía que de la necesidad de reconciliarse, pero de reconciliarse con una, ¿verdad? De buscar como esa conciliación con una después de tanto dolor y de todo el dolor como vivido. Y una de las grandes mujeres que compartieron con doña Julia en esa búsqueda, en ese conciliarse, en esa buscar la paz, y que la acompañó muchísimo, y que, como ella nos lo dice en este video mensaje, es Yolanda Aguilar, quien comparte con nosotros este video, grabó un video para que en este homenaje, contándonos sobre sus experiencias con Julia Esquivel. Vamos a escucharlo. Buenas noches, hoy quiero compartir con ustedes un recuerdo de una de las tantas anécdotas que me contó Julia Esquivel cada vez que conversábamos. Una vez me estaba contando de su infancia y recuerdo que me dijo que ella entraba al Palacio Nacional porque era muy fácil entrar, todo el mundo podía entrar en el tiempo de la revolución, especialmente en el tiempo de la presidencia de Juan José Arévalo. Ella entró, se quitaba los zapatos y se deslizaba por los pasillos del Palacio Nacional. Y en una de esas se encontró con el presidente, él la saludó y ella lo saludó a él siendo una niña. Esa anécdota nos habla de la Julia maravillosa que conocimos, de la mujer férrea, pero también nos habla de la niña que vivió en ella durante todo el tiempo en que vivió. Hablar de Julia Esquivel es hablar de la fuerza, del enojo, de la rabia, del odio que le tuvo a los militares por las masacres que se hicieron en este país, pero también es hablar del amor profundo a la humanidad, de un amor compasivo, tierno,
amoroso por todos los seres humanos, por las plantas, por los animales, por el pueblo violentado. Julia fue un ejemplo para muchas y muchos de nosotros. Me siento honrada de haber sido seguidora de sus pasos. Fue mi maestra, fue mi madre espiritual y una mujer que siempre me guió en los más importantes desafíos de mi vida. Julia, a un año de tu muerte, te mando todo mi amor. Debes de saber que los hijos e hijas de desaparecidos vamos a seguir tus pasos, tus huellas, tu ejemplo, y siempre te vamos a llevar en el corazón. Bueno, muchísimas gracias a Yoli por estas palabras que nos envió para poder compartirlas con ustedes en este homenaje, en este honrar la vida de esta gran mujer, de Julia Esquivel, quien nos dio tanto, quien nos dejó tanto. Vamos a ver ahora una compilación de imágenes, es un video imágenes, de un homenaje que se le hizo el año pasado a doña Julia en las instalaciones del Belga. Estas imágenes fueron recopiladas por Víctor Martínez, a quien desde aquí le agradecemos por su colaboración en este homenaje a doña Julia Esquivel. Bueno, muchísimas gracias por estas imágenes. Este fue un homenaje que se le hizo un poco tiempo después de su partida. Y ahora, bueno, como les decíamos, esta mujer de palabras y de resistencia que acompañó tantas luchas, tanto dolor, y que rompió ese cerco mediático con sus palabras que estaba en nuestro país. Fueron tan importantes y tan impactantes su poesía que fue necesario también musicalizarlo, ¿no? Era la cadencia de la poesía de Julia Esquivel daba a la necesidad de ponerle también música. Y es por eso que tenemos y le damos la bienvenida a Sandra Morán, quien acompañada, ella fue parte del grupo musical Kinalat. Buenas tardes, Sandra, bienvenida. Sandra nos va a leer, va a acompañar con sus tambores el poema No tengo miedo a la muerte de Julia. Y pues, las dejo con Sandra. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, en principio, muchísimas gracias a Hijos, a Comunicarte y a todas las personas que hicieron posible este espacio. Julita siempre hablaba de comunidad y hablaba de congregarnos, y pues eso es lo que estamos haciendo aquí, congregarnos alrededor de su vida, de su legado, de su palabra.
antes de compartirles uno de los poemas que yo retomé de sus libros, solo quería decirles que a Julia tenemos que agradecerle el haber abierto espacio en Naciones Unidas en la denuncia cuando en los 80s no se escuchaba nada de Guatemala, y ella fue la que abrió el espacio en Naciones Unidas en la denuncia de la violación a los derechos humanos. Y después de ella, pues ya vino la RUOJ, que le dio seguimiento a ese trabajo importantísimo que fue dar a conocer las atrocidades que se vivían aquí en Guatemala y las masacres y los desaparecidos, las desaparecidas. Entonces, fue un trabajo impresionante cuando ella pues empezó a hablar sobre eso, empezó a denunciar y a ser la voz de los que estaban cayendo y de los que no se les escuchaba. Lo otro es que como parte de personas cristianas comprometidas, enseñó mucho como teóloga, hacía unos planteamientos fundamentales e interesantes. Yo la conocí a ella, no recuerdo si fue en México o en Nicaragua, pero durante muchos años tuvimos un seguimiento mutuo y en Canadá nos encontramos muchas veces, y a mí me sorprendía tanto cómo Julia congregaba a tanta gente y tanta gente hacía un silencio profundo para escuchar su palabra, para escuchar sus reflexiones, y unas reflexiones que eran certeras, impresionantes. Es como cuando escuchas a una persona que no quieres ni parpadear para no perder la idea que está dando a conocer. Así es que también quisimos hacer varios espacios para hacer reflexiones teológicas, para desde la raíz de la fe empezar a generar otros espacios. Y algo que comparto y que me sigue resonando, porque nunca logramos profundizar en esa idea, es que ella siempre me dijo: tenemos que analizar el sionismo en Guatemala porque está entrando. Y eso fue hace más de 10 años que me lo dijo. Y hoy esa idea la tengo en la cabeza porque efectivamente está entrando y muy fuerte. Entonces, muchas gracias por permitirme estar en este espacio y compartirles un poema. A la gran Julita, a la que fue también una mujer súper crítica al trabajo que hacíamos, súper crítica a la izquierda, súper crítica a las organizaciones, y eso pues a veces tuvo bastantes complicaciones, pero yo le agradezco mucho esa crítica porque esa crítica es la que necesitamos también para saber cuáles son los caminos que estamos recorriendo y para saber si lo estamos recorriendo bien. Y su vida, su corazón, su amor, su pensamiento, su reflexión siempre, siempre, siempre estuvo enraizada en el pueblo, en su sufrimiento y también en la esperanza. Su poema, Ya no tengo miedo a la muerte. Ya no tengo miedo a la muerte. Conozco muy bien su corredor oscuro y frío que nos conduce a la vida. Ya no tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a esa vida. Tengo miedo a esa vida. A esa vida que nos surge de la muerte, que acalambra las manos y entorpece nuestra marcha. Tengo miedo a esa vida. Tengo miedo de mi miedo, tengo miedo de mi miedo y aún más miedo de los otros que no saben a dónde van, que siguen aferrándose a algo que creen que es la vida, que creen que es la vida y nosotras sabemos que es la muerte. Tengo miedo de mi miedo, tengo miedo de mi miedo. Tengo
miedo de mi miedo, el miedo de los otros que no saben a dónde van y que siguen aferrándose a algo que creen que es la vida y nosotras sabemos que es la muerte. Vivo cada día para matar la muerte. Vivo cada día para matar la muerte. Muero cada día para parir la vida. Muero cada día para parir la vida. Y en esta muerte de la muerte, muero mil veces y resucito otras tantas, y resucito otras tantas desde el amor que alimenta de mi pueblo, la esperanza. Gracias. Muchísimas gracias a Sandra por compartir tanto el poema con esta música que nos hizo vibrar y recordar y honrar la vida y la palabra de Julia Esquivel. ¿Cómo de las anécdotas y de lo que nos contó sobre estas enseñanzas que ella siempre tenía? Y a mí me hizo recordar una pequeña anécdota cuando dice, habla Sandra sobre lo crítica que era sobre los movimientos y que es algo que se le agradece tanto. Hace algunos años en Hijos teníamos un programa de radio por internet. Y a través de Yoli Aguilar la contactamos y fuimos en grupo porque la queríamos así conocer, como y aprovechar la entrevista para conocer y para hablar con ella y acercarnos a ella. Y una de las consignas de Hijos, como ustedes sabrán, es no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Y una de las cosas que nos quedó fue... Recuerdo que fueron dos sesiones las que tuvimos la entrevista, fue bastante larga. En algún momento, la próxima semana, vamos a buscar la forma de compartirles esa entrevista. Pero ahí nos pegó una regañada por lo de la reconciliación, pero buena regañada, y nosotras así intentando como explicarle por qué es que nosotras no nos reconciliamos y nuestra postura política, y fue como bastante dura y bastante como crítica con eso y con otras cosas. Pero a mí lo que me quedó en ese momento, porque las otras cosas tenía muchísima razón en las críticas que hacía y desde el lugar que nos lo decía, pero me quedó y recordé ahora eso de la jaboneada que nos dio porque no nos queríamos reconciliar y que nos llenábamos de odio. Y como, bueno, para continuar con el programa y dejar un poco mi memoria, Yoli Aguilar y Tono Catalán hicieron una compilación también de imágenes, de fotografías de los últimos años de Doña Julita, y pues las compartimos con ustedes con la canción Florecerás. Bueno, en realidad es del poema Certezas de Julia Esquivel, musicalizado por Kinalat, y se llama Florecerás Guatemala en la musicalización. Entonces vamos a verlo y escucharlo. Podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. Florecerá Guatemala, florecerá Guatemala. Cada gota de sangre, cada lágrima, cada sollozo apagado. Bueno, veíamos estas hermosas imágenes. Voy a subirle un poquito el volumen, perdonen, creo que no se escucha mucho. De estos últimos años de Doña Julia y su... Y
cómo se abría y cómo se daba. Era una mujer como muy, muy crítica, muy fuerte, pero que te enganchaba, que te llenaba de fuerza cuando la escuchabas, que sus palabras eran como su poema, certeras, y estaba como llena de muchísimo amor y muchísima vida, ¿no? Como les decía antes de mostrarles el video de imágenes, hace unos años que tuvimos como hijas, cuando teníamos el programa de radio por internet, que tuvimos esta entrevista con ella, nos impactó muchísimo todo lo que nos dijo. La entrevista fue alrededor de la poesía, de la poesía como forma de denuncia. Fue bastante... era una mujer chiquita, delgadita, pero con una fuerza y que en un primer momento como intimidaba, pero luego no la querías dejar, querías como, daban ganas como de que te abrazara, no de abrazarla, sino de que te abrazara, porque te llenaba de muchísima energía, a pesar de eso, de la crítica que era. Y yo escribí algo a partir de esa entrevista que me dejó... Que me dejó en el cuerpo, ¿no? De la enseñanza sobre las palabras, porque como lo decía Sandra, una de las cosas que nos contó ella en esa entrevista es cómo sacaba cassettes, casi como que de contrabando, cassettes con testimonios de lo que estaba pasando en Guatemala, cómo los sacaban del país, porque había un cerco mediático y nadie quería escuchar de Guatemala y no se estaba hablando sobre Guatemala, y aquí estaba el genocidio en pleno apogeo, o sea, estaban arrasando a las comunidades y había un silencio en los medios internacionales y en los nacionales, por supuesto, no se diga. Y fue personas como doña Julia quien logró romper ese cerco, ¿no? Y ella nos cuenta sobre eso en la entrevista. Y yo le preguntaba en la entrevista de cómo se hace para que la poesía pueda hacer una denuncia, y me regañó porque me dijo que eso no es así, y a partir de eso escribí este texto que voy a compartirles. Las palabras sin las cosas. Amo las palabras. Descubro en ellas su capacidad sanadora, destructora, creadora, aniquiladora. Las palabras son toda posibilidad. Jugar con las palabras, lanzarlas irresponsablemente, cuidadosamente, intencionadamente. Obrar con las palabras. Enredarlas, desenredarlas, anudarlas, sacarlas fuera, sembrarlas, cosecharlas. Al parecer, las palabras no son nada sin las cosas, sin los conceptos, sin las ideas. Las palabras nombran, enumeran, cuantifican, validan, arman y desarman, describen, juzgan, exteriorizan, explican, justifican. Las personas escriben ensayos, cuentos, novelas, disertaciones, porque necesitan nombrar, decir, explicar, contar. Hace un tiempo le pregunté a Julia Esquivel cómo era ese proceso de crear poesía para denunciar. Ella me explicó enfuruñada que eso no era así. Una persona no se sentaba a escribir un poema para denunciar, nombrar, reclamar, explicar. Para eso se escribían historias, testimonios, memorias. Me mostró que ella escribía poesía porque no tenía otra forma de sacar el dolor que tenía dentro, y que ese dolor era como el dolor de otros y otras, y se identificaban y se solidarizaban, y así su poesía se convirtió en una denuncia, cuando fue llenándose de cosas, cuando fue caminando, cuando fue armándose frente a los ojos de quienes la leían, y en esos ojos su poesía tomaba sentido, significado, se hacía colectiva. Fue luego de esa entrevista con Julia Esquivel cuando yo entendí que la poesía son las palabras sin las cosas, que van siendo cuando alguien más las hace suyas. Cuando dejan de ser las palabras de quien las escribe, palabras sin las cosas, para ser las palabras que nombran, que nos nombran, que hacen memorias, historias, que explican, cuentan, justifican, narran. Ahora, estas palabras, las mías, son solo palabras sin las cosas. Mis palabras,
las que me queman dentro, las que me piden a gritos salir, las que quieren caminar. Y quisiéramos ahora darles como un espacio a ustedes que nos están escuchando, que están también siendo parte de este homenaje a Julia Esquivel. Entonces, tal vez podemos compartir algunos mensajes o algunas cosas que quieran decir, las pueden escribir en los comentarios si nos están viendo en Facebook o en YouTube, y nosotras las vamos a poder compartir aquí. Por ejemplo, esta de Paola Casilla Carrillo dice: qué hermoso homenaje, la combinación de sus letras y música son un abrazo al alma. ¿Algún comentario, palabras? Dice: bravo, hijos, por este maravilloso homenaje y la participación de la familia Villeda, Solís completa, abrazos. Y eso que les comentábamos, que acompañando a Brenda Solís en su poesía, estaba la familia, su esposo y sus hijos acompañando con la música. Gracias, Yoli, por compartir tan importantes reflexiones acerca de darnos a conocer esa faceta tan admirable de Julita. Sí, muchísimas gracias a Yoli, desde aquí también, desde Hijos y desde Comunicarte, le agradecemos muchísimo por, no solo por el video, sino también en otras ocasiones ese contacto y ese trasladarnos las memorias y las anécdotas de doña Julia a nosotras. Dice Leslie Vogel: algunas de esas fotos eran de sus últimos meses, y la llevaron a visitar a Bernardo Calchol. Eso es una cosa bastante importante, eso que les decíamos. Doña Julia, hasta el último momento de su vida, estuvo acompañada, así en pie de lucha, acompañando resistencias, estuvo con Bernardo, preso político del Estado de Guatemala, también. Y luego ahí hay una, dice, conducción, a mí. Muchas gracias por, y agradecen a Comunicarte también por este homenaje. Rosario Tuyuk dice: amo las canciones de Kim Nalat, nosotras también, y es impresionante cómo es impresionante y doloroso cómo, a pesar de dos años, sigue la la poesía de Julia Esquivel, como la musicalización y lo que cuenta Kim Nalat, sigue siendo tan vigente en este país que nos sigue doliendo tanto. Hay una pregunta que estoy viendo acá que dice: ¿dónde estudió teología? Cuente más de su... Bueno, podríamos hacer una segunda parte para hablar como más sobre esto. Hay un libro de... ya los libros de ella no se encuentran, sería un buen momento para exigirle a editoriales guatemaltecas como FG y Editores, o Catafixia, o la editorial universitaria, para que reediten los libros de Julia Esquivel. Ya no se encuentran, y en este que tengo acá, que se llama Florecerás Guatemala, que Gaby Miranda me lo regaló, le mando saludos si nos está viendo y le agradezco mucho. Aquí habla de, en la contraportada, habla sobre que estudió en el Seminario Bíblico Latinoamericano de San José durante los años 61 y 66. Pero ahí podemos buscar la forma de... Hay otro comentario por aquí de Gabriela Volten, dice: de Julia entendí que la humanidad se va construyendo y socializando. No nacemos con ella. Hay tantos no humanos en la historia que no nos han gobernado y por eso las cosas no funcionan. Nos hacemos humanos en la medida que nos solidarizamos con el amor y la lucha de los pueblos. Abrazos a Julia. Y
Aquí está ya la respuesta. Dice Leslie Boguel, estudió en lo que era el Seminario Bíblico Latinoamericano, que es ahora la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José, Costa Rica. Eso es importante. Todavía continúa este seminario en esta Universidad de Teología en Costa Rica. No sé si un comentario o algo más que quieran como decir o compartir. Hay una más de María Eugenia Morales, dice: Julia Esquivel hoy se hace presente entre todas las personas que la conocimos y quiere expresarse en darnos esos himnos y poemas para convertirse en fuerza reveladora de actuar por hacer prevalecer la dignidad. Y bueno, ya vamos concluyendo nuestro programa. Queremos agradecerles a todas y todos los que nos sintonizaron, quienes son parte de este homenaje a Doña Julia, y pues decirles a sus energías, a lo que sea, que nuestro compromiso con su memoria es continuar en la resistencia, continuar con la denuncia, continuar haciendo de la memoria un verbo, que le agradecemos cada palabra, que le agradecemos su compromiso, que le agradecemos todo su amor. Y bueno, como les decía, pronto estaremos compartiendo con ustedes esa hermosa entrevista que realizamos hace unos años con ella. Solo tenemos el audio, porque fue una entrevista en audio. Entonces espérenla y estén atentas y atentos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a Comunicarte, muchísimas gracias a Brenda Solís, a Sandra Morán, a Yoli Aguilar, a Doña Felicia de la Resistencia de la Puya, a Tono Catalán, que nos envió fotos. Muchísimas gracias a Paula, que ha estado en, y Pili, que han estado en controles, a Paula, que hizo posible este programa, este homenaje, y a Comunicarte también. Y muchísimas gracias a todos ustedes, y pues, como con Doña Julia, nos quedamos con esta idea de que florecerás Guatemala. Que tengan todos y todas muy buenas tardes.